Muy buena gente, ya estoy en el hotel en Lerma, preparado para mañana. Aunque ahora tenemos unas actividades, vamos a visitar unas bodegas y luego vamos a ir a cenar, que tiene una pinta estupenda. Ya he conocido a Jorge, que es el chico que me convenció para venir aquí a base de fotografías de la Sierra de la Demanda. Que, bueno, se ve ahí los puntos blancos, bueno, tiene una pinta chula. Y hemos estado en Belorado, donde hemos comido y he aprovechado para enseñarme un museo de radiotransmisiones de diferentes épocas, desde la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de diferentes momentos y hitos históricos, también de la Stasi. La verdad que una pinta muy chula, la verdad que desconocía por completo que hubiese una colección de ese pelo. Además, yo soy muy friki de la Segunda Guerra Mundial, es un tema que me gusta mucho y la verdad que me ha molado mucho verlo. Bueno, y ahora me toca esperar a que venga Abel, que viene en su autocaravana. ¡Fíjate! ¿Qué tal? A las 8:30. ¿No tienes una carrera mañana? Yo sí. Estoy hidratándome. Yo también. Estamos hidratando. Me la he puesto a la cámara. Es que no se ve en la cámara, pero tiene puesto con una especie de condón de... ¿Qué es esto? De goma espuma. Tú no tienes dinero para una GoPro 5 y haces esa con la 4, ¿no? Nos hemos tenido que subir de la cata, lo vamos a decir. Sí, no, dilo, tengo un calor. Nos hemos tenido que subir de la cata de vinos. Tengo calor, ahora porque nos ha empezado a subir un poco el sofoco después de 3 mesas, pues haciendo chupitazos de vino, y este que bebe muy lento, yo hago traja. No, pero me ha entrado el calor, o sea, me he notado sofocado de... Está muy rico el vino. Muy rico, los muy tres. Rico. Sí. Bueno, señores, en estos 13 primeros kilómetros no he podido grabar casi nada porque tenía los dedos tan helados que es que no quería intentar ni tocar la cámara, pero bueno, he conseguido grabar un poquitín. No sé, yo creo que hemos salido a menos 4, menos 5 grados y aunque ahora da el solín, y se agradece un montón porque las manos al menos ya me han entrado en calor y os puedo dar la chapa. ¡Opa! ¡Dale! ¡Opa que sí! Bueno, pues a Abel le he perdido en la salida porque nos separamos para unas cosas y le he perdido. Llevamos, no sé, 15 kilómetros y no de comer. Somos 200 y he ido adelante, me he dejado caer hacia atrás. A ver, la marcha va tranquila, por eso puedes ir adelante y atrás y no la acabo de localizar. Entonces me he quedado ya un poco mosca a ver si le ha pasado alguna avería o algo. Qué finito está el cabri, mi chico. Se ha hecho un ciclista de verdad y todo, hombre. Mira qué culito tiene. Hostia, qué negro. ¿Qué tal las sensaciones? Pues ahora mejor, ¿eh? Pero tío, seguimos... Mira, te lo digo... Seguimos sin pasar de 0 grados, ¿eh? Hostia, ¿eh? Vamos a uno bajo cero aún. Se nota, espera, es que tengo esto sucio. Se nota que hace frío. Yo estoy notando mucho que es mi primera salida medio intensa después de hacer mucha base. El rodillo. Mucho rodillo, lleva ahí 12 días encima del rodillo. Y hostia, se nota al principio sobre todo. Ahora parece que bueno, poco a poco, a este ritmo, bien. No, acabamos de hacer una subida así, gente, ¿eh? Sí. Vamos a...
Vamos a grabar el avituallamiento. Sí, sí. Esto es un buen avituallamiento, yo no, gracias. Igual me meto dentro. No, que te quemas. Pero no va a pintar. El último. Pita de ajo rico. Este frío de las hostias duelen de cojones. No pasa nada que te las haya visto o algo, pero... Sí, son las que llevan los Alpes. Esto es, me gusta para mountain bike y esos senderos así. Bueno, no paramos de subir, no sé cuánto llevamos subiendo. Bueno, está mal. ¿Qué terreno más pestoso tú? Se nota. Encima está lleno de baches, pero duros. Porque con el frío que hace está a todo lado. Entonces, aunque parezca una alfombra de hierba, una alfombra de hierba muy dura. Aquí tengo al amigo Abel, haciéndome de serpa. Cómo mueve las piernas, ¿eh? Abril, mira. Madre de Dios. Vamos a Mordor. Esto no para de subir en la vida, ¿eh? Joder. No para de subir. Vamos al soplao. ¿Qué tal lo ves? De momento bien. Dios dirá, cuando lleguemos allí te lo cuento. Dureta, el soplao, pero bueno. Joder, ha empezado a entrenar en octubre, ¿no? Haciendo rodaje, octubre, fondo, siguiendo la cabriguía. No nos vamos a engañar. Lo que hay que hacer. Y los libros de planifica tus peladas. Bueno, ya hemos llegado al avituallamiento principal, kilómetro 65. Y aquí tenemos las mochilas por si nos queremos cambiar y tal, aunque yo creo que no me voy a cambiar. ¿Dónde está Franco? ¡Vamos, ya! ¡Venimos los tres! ¡Qué bonito, Abel! Sí, tío. Mira aquí. Ahora el relevo un poco. ¿El ataque? No, relevo. El monte ahí se acaba, ¿eh? No me jodas. No hay más. Porque realmente, joder, hemos hecho la subida del repecho, pero tampoco ha habido bajada. ¡Buah! No había nada, yo sigo picando. La subida que nunca acababa, señores.
repaso. Hoy todos somos paz. Echa, echa. Sí, sí, te la llevas desde aquí. Si te la sacas de aquí. Saluda a la cámara. ¿Estáis? ¿Se os ve contentos, felices? Muy bien. Muy bien, ¿no? No hemos comido barro ni nada, ¿eh? Me cago en la hostia. Vale. Nos hemos metido por un tramo, no sabemos si la organización la ha quitado o la ha dejado. No tenemos ni puñetera idea. Pero es un destrozo mecánico para las bicis de cojones. Ha sido muy duro. Se y se lo ha reventado. Estamos dos gilipollas, estamos para que nos saquen una foto los dos con la cámara. Sí. Ahora que me decía, hablaba con Abel, digo, hasta el kilómetro 80 y pico he llegado vivo, bien, defendiéndome de los repechos, y desde los últimos 15 kilómetros me han sobrado totalmente, ¿eh? Aparte que eran andando. Y siendo andando, pues... O sea, tengo el brazo que no estabiliza un cagao, ¿eh? Bueno, chicos, que ya llegamos a meta, joder. Venga, Abeliter. Ah, hoy súper fresco. Del frío, digo. ¡Vamos! Ya está. Que le voy a atacar. ¡Cago la leche!